Este fue el video que más me estresó a la hora de buscarlo. Es de un supuesto caso de Tailandia en el cual unos hombres se encontraron con un skinwalker, o un nahual como aparecía en el título del video original, pero dejando de eso a un lado, este video en realidad es falso ya que es un niño. O una persona de baja estatura haciendo poses raras y llevando una máscara de un perro o de un hombre lobo, lo que hacía extraño al video del contexto era la bajísima calidad que tenía. Y honestamente no creo en los skinwalkers ya que me parecen criaturas de ficción, y la idea de que pueda convertirse en cualquier animal se me hace muy absurdo. Este video es de hace un año, en el cual se puede ver a una chica con una cara de preocupación. Además de su gato con las pupilas dilatadas, significando que está asustado o preguntándose lo que está pasando en ese momento, en fin, este video es un metraje del 2023 de una chica, grabándose mientras de fondo se escuchan ruidos fuertes de bombas. Esto fue un caso de Ucrania durante la guerra, el cual en ese momento estaban siendo bombardeados por Rusia en una ciudad llamada Kryvyi Rih, que mató al menos a 10 civiles. Esto es otro caso relacionado con SCP. El video original viene de una animación hiperrealista que simula estar atrapado en el mundo del SCP-3008, que es de forma literal estar atrapado en una tienda llamada IKEA, en el cual hay empleados sin rostros que pueden llegar a ser hostiles. Si quieren leer la página del SCP, se las dejaré en la descripción ya que no voy a dar más contexto de esto que es ficción, menos IKEA que esa es una tienda de muebles de la vida real. El contexto de esta parte es el que más les va a interesar posiblemente. La criatura se trata de Longhorse, un caballo esquelético que tiene un cuerpo que es aparentemente infinito y que es una especie de salvador, ya que se aparece en los sueños de las personas para advertirles sobre catástrofes o grandes peligros que se vienen. Este personaje es completamente ficticio, y fue creado por Trevor Henderson, un artista que le gusta mucho dibujar monstruos y darle sus propias historias a cada uno, el cual este señor se haría más conocido por cosas como Siren Head y Cartoon Cat. Se trata de uno de los videos más fuertes de internet, Funky Town Gore, un video inhumano en el cual se puede ver varios miembros de un cartel mexicano, donde le quitan la vida a una persona por supuesta traición o algo similar. El metraje muestra cómo los verdugos torturan a la persona a la cual le faltaban las manos y no tenía casi nada de la estructura facial, solo se veía los músculos faciales y las cuencas vacías. En una parte se puede ver cómo le metían un palo por la boca para que
no mordiera y lo mantenían vivo mediante el uso de adrenalina y otras sustancias. Pasado unos minutos le cortan el cuello y lo que se escuchaba eran los ruidos raros que hacía la persona ya que se estaba quedando prácticamente sin voz. Es el video más perturbador de todo internet y uno de los más difíciles de encontrar debido a su crudeza y crueldad del acto. El video original no tiene nada que ver con el anime llamado Parasite. El video hace referencia a Salad Fingers, un personaje y serie del mismo nombre, creado por David Firth, por allá en el 2004 o 5, que se haría popular en Neugrounds y posteriormente en YouTube. La serie destacó por su personaje principal, el cual parece tener alguna especie de fetiche por las cucharas, ya que él mismo menciona que le produce un orgasmo. Y el video original se los mostraré ahora mismo. Me parece una bonita dedicación a un personaje tan antiguo del internet y de Neugrounds. I like rusty spoons. I like to touch them. The feeling of rust against my salad finger. Se trata de alguna persona de Facebook, que es conocida por hacer directos de Free Fire, Schulz, como se hace llamar esta persona. Por ahí del 2023 o 2024 hizo un directo donde se comió a tres pequeñas ranas vivas, literalmente se las tragó, y respectivamente aunque tuvo dificultades para hacerlo, se logró tragar algunas ranas. Un, dos y... Ya miren, ah, miren todos, ah. Está mirando acá el sapo. Ya, un, dos y tres. Aunque como mencioné tuvo algo de éxito, debo mencionar que no se debe comer a un animal como una rana o un sapo viva debido a que puede llegar a causar problemas de salud o dejarte intoxicado, ya que estos pequeños anfibios pueden llegar a ser tóxicos o directamente no te puedan dejar respirar por su tamaño y el hecho de que trataran de luchar por sus vidas. Una dosita. Mira, graba por acá para que no te haya aventado. Graba por acá. Esta parte fue donde todo empezó a empeorar, respectivamente esa última rana fue la causante de que esta persona tuviera que cerrar el directo y posteriormente fue hospitalizado, y por suerte se salvó y sigue vivo hoy en día. La lección de hoy es nunca comer a uno de estos anfibios, y si lo harás, lo mejor será cocinarlos ya que ahí sí son comestibles. El video no tiene nada que ver con One Piece, es un video de una especie de salamandra llamada Proteo, el cual está en un estado vulnerable debido a la reducción de su especie. Este pequeño animalito fue descubierto en algunas cuevas de estos países: Italia, Eslovenia, Croacia, Bosnia y Herzegovina.
Algunas cosas para destacar de este pequeño animal es que es ciego, y tiene un enorme parecido con el ajolote y otra salamandra que vive en Texas. Si quieren saber más de este pequeño animal, les dejaré en la descripción la Wikipedia del animalito. No se trata de un guiarados como algunos podrían pensar, me puse a investigar y estudiar anatomía de tiburones y otros animales marinos y pude sacar algunas conclusiones. Respectivamente puedo mencionar que se trata de un tiburón peregrino, debido a la cola que le falta piel y músculo, y los ojos redondos, ya que en anatomía, los tiburones tienen el cráneo de esta forma en los ojos. ¿Y por qué tiene ese aspecto? Pues... eso se debería a toda la fauna marina que aprovecharía para comer algo del tiburón, y además que quedaría lleno de lecho marino, y también la descomposición del animal ayuda a que tenga ese aspecto tan extraño. Ya habíamos hablado del SCP-682, que en realidad era una ballena llena de algas o algo raro del mar. Algunas personas piensan que se trata de un pez remo. Pero, en anatomía no se parecen en nada. Se trata de un caso de 2021, que probablemente algunos conozcan y otros no. En fin, es un video fuerte el cual fue grabado por una cámara de seguridad, en el cual se puede ver a un pequeño vecindario y varios vehículos pasando, cuando de la nada un ciclista se cae y desafortunadamente le pasa encima el autobús. El ciclista primero se rompe toda el área de la entrepierna, y las piernas respectivamente, y luego el autobús, como iba a una velocidad muy alta, la persona fue brutalmente decapitada por el autobús. Un rastro largo de sangre se esparce y la cabeza sale rodando por la vereda, y una señora que estaba pasando por ahí se asustó y huyó de la escena, incluido el autobús que se fue a toda velocidad. En vez de enfrentar el hecho de que le quitó la vida a una persona por su imprudencia y por ir a una velocidad muy exageradamente alta, honestamente no se los recomiendo a nadie ver este video y tampoco ver los comentarios de los enfermos que ven estas porquerías.